Berito, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos cordiales. Gracias, mi Jessy querida. Qué lindo escuchar de parte suya. A veces uno dice, wow, tanto, tanto he hecho, he estudiado tanto, tanto lo que hemos realizado. A veces uno cuando está dentro de la docencia o dentro del servicio, no se da cuenta de cuánto tiempo lleva detrás de esta formación, detrás de estas capacitaciones y sobre todo brindando la ayuda a todas las mujeres que necesitan. Buenas tardes, bienvenidas. Un gusto poder estar este sábado compartiendo con ustedes. Tenemos hoy día un tema muy bonito. Van a haber espacios donde ustedes me van a poder brindar cualquier experiencia desde su punto de vista, desde su percepción, algunos puntos que son muy comunes para poder nosotros dialogar y sobre todo tener este conocimiento sobre la fortaleza mental, ¿verdad? Nosotros hoy en día escuchamos muchos términos en el área de la psicología. Nosotros nos identificamos con ciertas situaciones, con ciertas palabras, pero con la charla de hoy espero que ustedes puedan autoanalizarse, descubrir si ustedes poseen, incluso muchas de nosotras tenemos bastantes habilidades y cualidades que nos olvidamos que las tenemos o también creemos de que no podemos realizarlas. Entonces, este sábado voy a estar junto con ustedes aprendiendo, descubriendo y sobre todo estoy a su servicio con cualquier pregunta, duda. Ustedes me la pueden colocar en el chat ya luego de una disertación muy bonita que vamos a tener. Vamos a hacer también la aplicación de un cuestionario
Ya más adelante se les va a explicar cómo ustedes van a desarrollarlo y sobre todo van a hacer las actividades que ustedes están acostumbradas a realizar los sábados. ¿Sí? Entonces, bienvenidas. Es un placer mío estar hoy con ustedes y voy a empezar a compartir mis diapositivas para empezar con el tema de hoy. Ustedes me ayudan indicando si lo pueden visualizar y sobre todo si me pueden escuchar, ¿ya? Muy bien. ¿Se visualiza sin problema? Sí. Muy bien. Entonces, perfecto, doctor. Okay. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar con el tema de fortaleza mental de los emprendedores. Vamos a ayudarnos y colaborarnos con los audios, apagándolos, a menos que sea alguna intervención de parte de ustedes. Cuando ustedes necesiten decir alguna sugerencia o preguntarme, me levantan la manito y así podemos permitirles su participación. Para evitar que todo el mundo converse, que todo el mundo se escuche como bulla y todo ese ruido que en estas sesiones no son muy, muy bonitos porque interrumpen y luego se pierde la conexión o se pierde el interés de lo que íbamos comentando dentro de las diapositivas. Bien, entonces vamos a iniciar con la fortaleza mental de las emprendedoras. Antes de iniciar con mi material, yo quisiera saber si ustedes conocen un poquito que se les viene a la mente sobre fortaleza mental. Algunas tienen conocimiento, saben más o menos a qué nos referimos con la fortaleza mental o prácticamente desconocemos este término dentro de nuestros conocimientos. ¿Quién quisiera participar indicándome si es que alguien conoce sobre la palabra fortaleza mental? ¿Nadie? ¿Es todo nuevo para ustedes? ¿Cómo está, doctorita? Buenas tardes, Marisela le saluda. Desde Portobelo, provincia del Oro. Bueno, tengo entendido que fortaleza mental quiere decir que todos nosotros tenemos que tener la mentalidad fresca para poder emprender un negocio o alguna actividad que la tenemos proyectada para un punto para mejoras. Ok, muchas gracias, perfecto. Tenemos la idea de lograr objetivos, ¿verdad? Muy bien, qué lindo, desde Portobelo, Marisela. Jenis Guerrero. Sí, muy buenas tardes, de Esmeralda. Ya, fortaleza mental, tengo entendido, es mi fuerza, sí, mi rango como tengo para receptar ideas, tanto sea débiles o fuertes, como tengo para enfrentar una circunstancia negativa o positiva. Entonces, eso tengo como fortaleza mental. Muy bien, gracias Jenny, perfecto. Es Sandra Abalco. Buenas tardes, doctora, de Quito, de Pichincha. Tengo entendido que la fortaleza mental es cómo nosotros nos enfrentamos cada día a las y cómo respondemos mentalmente a los rasgos de triste, a las consecuencias de lo que a veces tenemos: tristeza, estrés, la presión, las oportunidades, los desafíos. Independientemente de las situaciones a las cuales nosotros tenemos que responder. Es un rasgo de cómo nosotros enfrentamos a veces situaciones que son tan graves, ¿no? O sea, yo he oído que muchas personas se les interna por la depresión. Entonces, la fortaleza mental yo le veo así, como le expliqué, cómo respondemos mentalmente a situaciones positivas y negativas que afectan en nuestra vida. Muy bien, muchísimas gracias, Sandra.
Perfecto. Creo que todas tenemos ese conocimiento acerca de la fortaleza mental, ¿verdad? Como la palabra misma lo dice, fortaleza, ¿no? La fuerza que nosotros tenemos interna para manejar situaciones, ya sean estas que generan mucho estrés, situaciones negativas, y nosotros lo podemos manejar y convertirlas de manera positiva. Vamos a iniciar. Aquí les he traído dos frases que son muy importantes dentro de este tema, como es: libérate del perfeccionismo y te sentirás más feliz, y lo natural y lo imperfecto también es hermoso. Estas dos frases yo las he compartido hoy con ustedes. No le pasó porque no tengo contraseña. Vamos apagando los audios, por favor. Vamos teniendo un cuidadito con esto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos liberamos del perfeccionismo que la sociedad nos ha impuesto desde la parte externa, nuestra parte física y muchas cosas más, nosotros podemos librar ciertas cargas innecesarias que nosotros llevamos día a día, ¿ya? Entonces, cuando nos liberamos de todo esto, nos vamos a sentir felices, nos vamos a aceptar como somos y vamos a ver este cambio que es muy positivo, no solo de manera físico, sino interno, que es lo importante, porque cuando nosotros estamos bien de manera interna, podemos demostrar y reflejar a través de la forma de actuar, de nuestro comportamiento, nuestra conducta, inclusive de nuestra forma de razonar. Entonces, estas frases se las regalo, se las obsequio. Ustedes apropiense, libérense y también analicen de qué manera ustedes están actuando, de qué manera ustedes están juzgando, de qué manera, qué pesos tienen ustedes de más que están cargando innecesariamente en su día a día. Ahora vamos a iniciar ya con nuestro tema. Vamos aquí a compartir un videíto, ¿sí? Vamos a reproducirlo. Yo voy a poner en mute ya para no interrumpir con los sonidos de acá desde mi espacio. Y si alguien no escucha, por favor, comentarlo en el chat para que no todo el mundo haga ruido. Pero les comento que este video está ya con audio activado, y si ustedes no escuchan, traten de manipular en su computador o en su teléfono, levantarle el volumen para que lo puedan escuchar. Y también, si es que algunos tienen problemas con el audio, no se preocupen, aquí tenemos imágenes que es para eso. Si es que se dañó el audio, ustedes pueden interpretar el video a través de las imágenes y las palabras que van a salir. Así que no vayan a entrar en un conflicto interno porque no escuchan el audio. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a reproducir este video de cómo tener fortaleza mental. Es un video ilustrativo, y luego de esto vamos a partir con las definiciones. La fortaleza mental es algo que todos como seres humanos podemos construir. Aquel que posee fortaleza mental tiene la capacidad de enfrentar problemas sin derrumbarse. En este video verás cuatro ideas que te pueden ayudar a desarrollar la fortaleza mental en tu vida.
Idea número 1. Acepta que la vida no es justa. Una vez aceptas que la vida va a golpearte, estarás más preparado. Podrás fortalecerte y tomar responsabilidad por tu vida. La única forma en la que puedes desarrollar fortaleza mental es a través de los desafíos, de las cosas no tan agradables que te van a suceder. Debes temerle a una vida simple, confortable y sin obstáculos. Si no posees problema alguno, vas a morir sin darte cuenta cuál era tu verdadero potencial. A veces nos imaginamos que aquellos que han logrado conseguir grandes cosas en su vida han sido los afortunados que han logrado tener recursos y los que desde un principio han podido tener una vida sencilla. Pero nada está más lejos de la realidad. Los grandes obstáculos han sido el combustible que han encontrado las personas para crecer, para darse cuenta cuál era su verdadero llamado. Idea número 2. Ser real contigo mismo. No serás mentalmente fuerte si sigues evadiendo la realidad y tratando de convencerte a ti mismo con mentiras que los problemas, cualesquiera que estos sean, se van a resolver por sí mismos. No hagas esto. Si nunca te has tomado la vida en serio, si no has tomado responsabilidad, reconoce de una vez que las cosas están así por ti. Tienes que decirte a ti mismo que necesitas trabajar duro si no quieres que la vida te pase por delante. Mírate a un espejo y no seas condescendiente contigo mismo. Si estás pasado de peso, no te digas que solo necesitas perder un par de kilos. Di la verdad. El espejo igual te va a decir la verdad todos los días. No te mientas a ti mismo. Si estás haciendo algo que detestas porque no has tenido el coraje de intentar algo diferente, reconócelo. Di la verdad. A ninguno de nosotros nos gusta escuchar la verdad. Como cultura y como seres humanos, nos gusta evadir lo que realmente necesitamos oír. Sincérate contigo si realmente deseas avanzar. Idea número 3. Deja a un lado el confort. Hay millones de personas en el mundo que toman siempre la decisión más sencilla. Son tan dependientes del confort que no son conscientes de su verdadero potencial y nunca lo desarrollan. Muchos se dicen, hoy es el día para empezar, hoy es el día de cambiar, de tomar un nuevo rumbo. Pero primero reviso redes, o juego, o veo una serie. Cualquier cosa que exija esfuerzo mínimo termina siendo la decisión preferida. No cometas este error. Si estás mal en tu vida, empieza a tomar decisiones de otra manera. Si estás bien, continúa por el mismo camino. Haz cosas que te hagan sentir incómodo. Conquistando todo esto es que vas a encontrar la verdadera grandeza en tu vida. Sigue avanzando. De eso se trata, de ver hasta dónde eres capaz de llegar. No te detengas. Toma decisiones que te cuesten trabajo. Solo así podrás tener fortaleza mental cuando la vida exija lo mejor de ti. Idea número 4. Cuando las cosas se pongan difíciles, recuerda todos los obstáculos que has superado y todas las cosas que has hecho para estar donde estás. Esto te dará la fuerza para continuar. Piénsalo de la siguiente forma. 5 años atrás, seguramente estabas luchando para estar en la posición en la que te encuentras ahora. Piensa que todo el esfuerzo y dedicación que has puesto se va a ir a la basura si tú decides renunciar en este momento. ¿Eso es lo que realmente quieres? ¿Perder todo porque ahora se te está presentando una dificultad? No lo hagas. Cada vez que te encuentres dubitativo y con ganas de tirar la toalla, piensa en todo el trabajo que has puesto, en todos los logros que has conseguido. No es el momento de decir adiós. Así concluyo este video. No se escucha. Porque ya terminó. Muy bien. Entonces, ¿qué tal les pareció el video? Cuéntenme. ¿Qué tal ustedes han tenido la experiencia de hacer estos 4 pasos, de salir de su zona de confort, de realizar cosas nuevas, de tratar de cambiar? ¿Han hecho alguna vez algo de esto? ¿De estos 4 pasos? ¿Alguien ha salido de su zona de confort? ¿O se sienten muy a gusto ahí? Doctora, yo quería hacerle, no sé si puedo hacerle una pregunta. Sí. Yo del video entendí algunas cosas que es como motivacional, ¿no? Que si estás mal, motívate y di que ve hecho. Pero cuando uno está realmente mal, o sea, realmente mal, no es tan fácil salir. O sea,
El psicólogo le manda a hacer algunas terapias, algunas cosas, que tratamientos para que se pueda poner mejor. Y si ya no funciona eso, ¿dónde el psiquiatra? Sí. Yo estoy convencida totalmente de que uno se puede mejorar siempre y cuando está con otras personas. Me parece interesante lo que habla de la fortaleza mental, pero a la práctica de lo que yo he vivido y he tratado con personas, no es realista, ¿no? El decirle, motívate, tú vas a poder, es mejor en conjunto. He visto ciclos de violencia bastante fuertes en que las doctoras hablan y le dicen, no, es que usted sí puede, tome esto, estas son las herramientas que le estamos dando. Y a los 8 días le han matado, ha sufrido femicidio. Y yo creo que es importante estos espacios, que agradezco mucho a la doctora y a todas las personas que forman parte de esta, es para formar una red de protección, porque entre todos poder cambiar esto. Porque que nos digan que nos motivemos realmente no funciona para mi experiencia, en lo que yo he vivido. Y otra cosita, cuando usted puso esto de la perfección, ¿no? Yo realmente creo que cada ser humano es perfecto, así como está. Y que cuando entra en un proceso de conocer al resto de personas, como un enamoramiento, ¿no? Cuando se enamora a alguien y dice, no, yo soy bueno y quiero ser mejor porque estoy sintiéndome tan bien, pero es un proceso, ¿no? En el cual uno va mejorando su cuerpo, su mente y su espíritu. Yo creo que todos son perfectos así como están, como estamos, perdón, y que se puede mejorar, pero siempre en conjunto, solo no. Gracias, doctor. Ok, muchas gracias Sandra por su aporte. Y bien, cuando uno trabaja en equipo junto a las redes de apoyo, siempre tenemos resultados positivos. Tienes toda la razón, Sandra. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos de manera individual, déjenme cerrar la ventana que hay un ruido que me está molestando ya. Denme un segundo. Muy bien, yo creo que ya mejor. Bien, cuando nosotros trabajamos de manera individual con nuestros pacientes, nosotros como psicólogos clínicos, bueno, desde mi experiencia, no podemos darle una solución total, ¿verdad? Ante el diagnóstico que nosotros estamos realizando con nuestros pacientes. Pero ¿qué pasa? Pasa esto. Hay situaciones en las que algunos pacientes están pasando por una depresión, por una crisis de ansiedad o por otras enfermedades o situaciones de duelo que generen malestar emocional, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el paciente llega a las consultas, pero trata de demostrar o trata dentro de lo que se le sugiere modificar este tipo de conductas? Siempre se trabaja y yo siempre lo he señalado y he conversado que cuando nosotros trabajamos con pacientes con depresión, con ansiedad, es un trabajo en conjunto. Tanto el área psicológica, el área psiquiátrica y las redes de apoyo, porque es un complemento y es un trabajo en equipo que va a dar mejores resultados a que solo uno de los diagnósticos haga el tratamiento y las recomendaciones. Porque siempre nosotros hemos escuchado cuando nos hacemos atender de nuestro médico de confianza, cuando nos da la receta, ¿verdad? Que el 50% es la aplicación de cómo nosotros usamos el remedio
cómo nos tomamos las pastillas, el jarabe, y el otro 50% es cuando el doctor nos evalúa, nos opera y hace el trabajo del médico, ¿verdad? Siempre para ver los resultados es 50 y 50, pero en el área mental, yo desde mi perspectiva y mi experiencia, siempre he tratado de involucrar las redes de apoyo, los psiquiatras cuando son necesarios y la parte psicológica, porque de esa manera no estamos lanzando a nuestro paciente con la sociedad, involucrarlo, aceptando o él teniendo como escudo todo lo que es aprendido dentro de las salas de terapia. Entonces, Sandra, es muy, muy bueno tu aporte desde tu perspectiva. Siempre sucede eso. Cuando a los pacientes se les manifiesta, se les señala, se les indica, tienen este tipo de respuestas que se les hace difícil afrontar situaciones de manera individual porque algunos no se encuentran en las condiciones adecuadas y sobre todo no se encuentran muy bien mentalmente o psicológicamente, como se les quiera decir. Entonces, estas redes les da como un soporte, los ayuda en base a las experiencias. También uno aprende escuchando, analizando y también comparando los resultados de lo que le pudo pasar si es que también no genera cambios. Muchas gracias, Sandra. Aquí tenemos levantada la mano de María Elena Yaguachi. María Elena. Sí, buenas tardes. Desde... Hola. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Muy bien. Muy buenas tardes. Sí, mi participación desde el Cantón Portobelo. Bueno, yo trabajo bastante en un área sensible, como en el caso de ustedes, con mujeres víctimas de violencia. Y yo estoy de acuerdo con el video, porque en realidad para iniciar un cambio total... salirse de esa zona aparentemente de confort, sí se necesita la voluntad propia. Cuando tengo esa voluntad de hacer, busco ayuda y es ahí en esa, con esa voluntad propia de buscar ayuda, es que se encuentra esa ayuda en una red. Porque si yo no encuentro esa voluntad propia y digo estoy mal, mi vida está mal, lo que estoy viviendo no me merezco, y no salgo, yo sé que solita no lo puedo hacer, entonces salgo a buscar ayuda y encuentro a las personas que me brindan ayuda, entonces primero inicia desde mi voluntad, desde el conocimiento de en qué estoy viviendo. Porque de lo contrario, como le dije yo, me trabajo en zonas sensibles con personas víctimas de violencia, si la persona ni siquiera se da cuenta de que es víctima de violencia, no tiene esa voluntad, como no se da cuenta que está es víctima, no tiene la voluntad de buscar ayuda. Entonces, puede ser que llegue, pida ayuda, pida medidas de protección, pero como ella no se involucre en sí en ese cambio, hace activar todo un sistema, porque hay todo un sistema de protección, pero no, como ella no está en esa voluntad propia de salir de ese lugar donde está, va donde la psicóloga y lo primero que le dice, yo no quiero continuar, yo estoy bien, mi marido es muy bueno, tal, 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 y firma un acta de desistimiento, yo ya no quiero continuar con eso. Incluso algunas dicen, no, es que la junta me dijo que yo diga eso, bueno, etcétera. O sea, hay cosas de que sí, yo estoy muy de acuerdo en la situación del video de que nosotros, no, parte desde aceptarnos nosotros mismos y saber que hay cosas que están mal y que no debemos aceptarlas y que debemos salir de ahí. Desde ahí parte todo, todo, absolutamente todo. Muchas gracias, María Elena. Jenny Guerrero también tiene levantada la mano. Sí, muy buenas tardes, de nuevo, compañera. Me emociona mucho este tema porque es algo que practico al diario. Les cuento algo, aunque muchas personas, muchas me han de conocer de pronto, otras no, pero creo que es necesario. Verá, fui violentada a los 9 años, fui violentada. De 9 a 12 años, te sientes a veces perdida,
pero encuentras una fuerza o te aferras a algo que se llama Dios. Te aferras a ese Dios que descubre en poco tiempo, hace justicia por ti y te aferras a algo que tienes. En mi punto es aferrarme a mi apellido. Soy guerrero y me considero que soy una mujer guerrera. Entonces me aferré a estas dos cosas. Luego, pues, el sí, el leer mucho, el prepararte te ayuda y me condujo a un libro que se llama Elogio a la Locura. Cuando leo este libro, me siento libre. Creo que puedo hacer todo lo que es necesario, lo que yo pueda hacer. Y bueno, así pasan los años y me toca enfrentarme de nuevo también a un compromiso que tomé la decisión también de dejarlo con mis dos hijas porque yo me sentía fuerte, a paz de mucho, porque lo tenía Dios por mi lado y yo era una guerrera y podía hacer todo. Hoy por hoy, cuando el tema me recordó mucho el tema de la libertad, porque uno de mis emprendimientos es irregularidades con estilo, donde ahí muestro la parte interior, no cierro nada. Irregularidades con estilo es donde te puedes expresar libremente, donde todo lo irreal lo vuelves real, donde todo lo feo lo ves bonito. Entonces lo trabajo con piedra, lo trabajo con materiales del medio, pero es algo muy bonito y algo que me encantó porque es ahí, en esta irregularidad con estilo, es donde puedo hablar y puedo reflejar la belleza de la vida, esa belleza interior que casi nadie ve y casi nadie quiere aceptar, pero es algo muy lindo. Y yo les puedo decir a muchas de mis compañeras, a muchas emprendedoras, es primero dejar de sentirse víctima. Que no es algo que nos queremos sentir víctima, no. Es algo que a veces, bueno, lo vivimos. Pero lo malo es quedarnos ahí sintiéndonos víctima y no volvernos fuerte. A veces cuando somos golpeadas es porque tenemos una oportunidad adelante. No se vale quedarnos ahí, no se vale. Pero lo que sí se vale es ponerse en pie y decir, yo soy fuerte, yo valgo, y de esta debilidad la hago fortaleza, voy a plasmar todo lo que se me pone ahí en mi mente, le pongo corazón y lo traigo a la realidad. Y hoy por hoy, compañeras, le invito, ¿sí?, a la debilidad la vuelva fortaleza. El sentirse víctima en realidad es simplemente un pasito a tu libertad, un pasito a tu éxito, un pasito para salir de esa área de confort. Soy mamá de dos hijas y cada día es muy lindo para mí. Y lo trabajé desde tiempo atrás, no lo puedo dejar ir ahorita porque se me presenten ciertas dificultades como de mi salud, se me presentan y no las puedo dejar ir. Porque ya es algo que lo he trabajado tiempo atrás. Porque no tenga dinero, no lo puedo dejar ir. Porque es algo que ya lo trabajé desde tiempo atrás y está hoy ahí. Y muchas personas necesitan de lo que yo tengo. Necesitan. Entonces, con dinero, sin dinero, con ayuda de un equipo o sin ayuda, aférrate a algo supremo que tienes arriba y algo está en ti. A esa fuerza, sea tu apellido, sea tu nombre, sea tu mamá, sea tu hijo, sea tu perrito, pero aférrate a algo y verás que se puede. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por tus palabras, por abrirte con nosotros. Y voy a copiar o voy a robarte una frase que mencionaste, y es que aquellas personas que han vivido algún tipo de violencia física, psicológica, no tienen que interpretar o quedarse como el papel de víctima, como dice Jenis, ¿verdad? Cada vez que cuando uno ha pasado por situaciones así, enseguida las victimizan, ¿verdad? La víctima. Y uno se hace chiquitito. Ya la persona se hace chiquitita y la persona
que agrede, que insulta, que es la que da todos esos sentimientos negativos, crece. Entonces, de manera involuntaria, ciertas palabras hacen que uno se sienta chiquitita, como dice Jenny, la palabra víctima. Entonces, Jenny, te agradezco por tu confianza, me admira mucho tu cambio, tu forma de afrontar y sobre todo la superación que demuestras en la experiencia que tú has tenido y has vivido, y me alegra bastante que has podido sobresalir de esta situación. Gracias, Jenny. También tenemos aquí Guadalupe Tenesela. Sí, soy yo. Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Se le escucha perfectamente. Ya. Primeramente, por agradecerles la oportunidad de recibir este lindo curso, muy interesante. Bueno, mi intervención en el caso es que, más que todo, no con el afán de victimizar o de motivarla a victimizarnos, sino en el sentido de que creo que en algún momento de nuestras vidas hemos sido víctimas de alguna forma, y sin saberlo seguimos siendo víctimas. Pienso que, bueno, en lo personal, que a veces el sistema nos ha fallado, el sistema nos ha fallado mucho, y por ende a veces hemos caído en un profundo depresión, en un profundo negación, una profunda negación, por lo cual muchas mujeres nos hemos limitado mentalmente en desarrollar nuestras fortalezas, habilidades, porque somos, las mujeres somos unas personas muy, muy inteligentes y muy capaces en muchos ámbitos, y por este sistema que muchas de las veces nos ha limitado, o por el falta de asesoramiento de algunos grupos y organizaciones, nos hemos quedado dormidas en ese sentido. Entonces, pienso que de alguna forma, a pesar de eso, salimos y estamos aquí precisamente es porque de alguna forma hemos salido de alguna, pero sí sería importante, no sé cómo se lo maneja, deberían, para mi criterio, no sé si haya grupos de apoyo para víctimas de violencia, incluso charlas, más información, porque como digo, hay gente que piensa que desconoce que está siendo parte o forma parte de una violencia. Uh-huh. Así que nada. Gracias, Guadalupe. Y claro que sí, sí hay. Bueno, aquí en Machala, cuando yo formé parte del grupo Rosa Vivar, del Centro de Atención Integral Rosa Vivar, ahí se manejaban muchos casos de violencia física, sexual y psicológica. Y el trabajo es integral, trabaja ahí, el equipo está conformado por una trabajadora social, la psicóloga clínica y también el área, la parte legal, una abogada, ¿sí? Y ellos hacen muchas intervenciones, muchas capacitaciones y tienen una red de apoyo bien grande, ¿ya? Yo ya no formo parte del Centro de Atención Integral, creo que ya hace unos 6 años, pero tengo muchas amigas dentro de ese equipo que todavía hacen los trabajos, las redes de apoyo, las intervenciones. Tengo entendido que son entre semana, ellos dan a conocer, creo que es por medio de Facebook, no sé si aquí la doctora Jessy, creo que también forma parte del Movimiento de Mujeres del Oro, quien está a cargo la compañera Rosa López, que maneja este centro de atención integral. Entonces, esto siempre se lo realiza aquí en Machala, pero ellas, como son muy activas, suelen hacer capacitaciones en Piñas, en Quito, y ellas se movilizan en toda la provincia. Ya, ellas son unas personas muy activas y tienen una red de apoyo, pero súper afianzadas, y hacen capacitaciones en algunas provincias, porque incluso cuando yo trabajé con ellas, viajaba a Quito, viajaba a Piñas, viajaba a Cuenca, viajaba a Portobelo, a Zaruma, porque tenemos esta red y sobre todo nos apoyamos siempre cuando hay situaciones donde ha pasado algo
un caso que ha sido muy sonado, que la gente está hablando, que no tienen el apoyo. Entonces, siempre ellos trabajaron de cierta manera. Entonces, fuera bueno poder buscar estas capacitaciones, las que necesitan formar, cómo poder involucrarse o formar parte de estas capacitaciones que ellas brindan de manera, bueno, cuando yo trabajé era gratuito todo, no sé cómo seguir abordando ahorita, ya que no formo parte de ahí, pero ese centro era súper bueno para tratar ese tema de violencia. Muchas gracias, Guadalupe. Vamos a continuar, ya vamos a continuar. Vamos a aquí iniciar con les he traído aquí dos definiciones de fortaleza mental. Una de ellas es la fortaleza mental, es la capacidad de mantenerse fuerte y saludable después de que algo negativo, difícil o desafiante nos ha pasado. La fortaleza mental es la capacidad que tiene el ser humano y nos permite tomar las riendas de la situación y pase lo que pase, encaminar el pensamiento, la actitud y la conducta a conseguir lo propuesto de la mejor manera posible. En pocas palabras, tenemos la capacidad de poder convertir lo negativo en positivo. ¿Qué es fortaleza? ¿Ya? ¿Qué se entiende por fortaleza? La fortaleza es una característica psicológica que se presenta en situaciones distintas y que permanece a lo largo del tiempo. No es algo estático, con lo que naces o naces, sino es un rasgo que se puede entrenar y mejorar porque este depende de gran medida de nuestra voluntad. ¿Sí? Nosotros lo podemos mejorar, lo podemos sobre todo desarrollar a lo largo de nuestra vida. Tenemos aquí cuatro factores que son, que forman parte de la fortaleza mental, y es el control, el compromiso, el desafío y confianza. Esta se la reconoce dentro de la psicología como el modelo de las 4C, ¿ya? Bueno, desafío no es con C, pero a desafío se la traduce en inglés. Entonces, ya el desafío en inglés entra a la C, ¿ya? Entonces, aquí nosotros también podemos reconocer qué fortaleza mental se la puede identificar con las palabras fortaleza, resistencia o también tenacidad mental, ¿sí? Enfocándonos en estos cuatro factores dentro de la fortaleza mental, yo les quisiera mencionar que cuando nosotros hablamos del control, estamos refiriéndonos y asociando la vida del ser humano y también con sus emociones. El control incluye la regulación de las emociones y los mecanismos de afrontamiento del estrés. Aquí tenemos dentro de lo que es el factor del control, tenemos la tendencia a sentir y actuar como si uno fuera influyente y mantener las ansiedades bajo control, ¿verdad? Ante las situaciones negativas, situaciones difíciles que estamos siendo expuestos. En cuanto al compromiso, esta tendencia a involucrarse profundamente a la consecución de los objetivos a pesar de las dificultades que se surgen, ¿verdad? En cuanto al desafío, tenemos aquí que es la tendencia a ver las amenazas potenciales como oportunidades. Aquí es lo que hablábamos anteriormente, de que lo negativo lo transformamos en positivo. Entonces, toda situación difícil que nosotros estamos expuesta, podemos convertirlo en una oportunidad, ¿ya? A pesar de las dificultades que surjan. Y en cuanto al factor de confianza,
Esta está alineada con las habilidades, también las habilidades interpersonales, y esta es la creencia de que uno es realmente una persona que vale a pesar de los contratiempos y la capacidad de impulsarse en entornos sociales, ¿sí? Es la confianza personal individual. Entonces, es importante que nosotras podamos reconocer, identificar estos factores que todas tenemos. Todas las tenemos, algunas tenemos desarrolladas en un nivel más alto, otras un nivel medio, pero también esto no es que yo no la tengo desarrollada porque soy una mala persona, no, no tiene nada que ver si eres buena, si eres mala, sino también tiene relación con el tipo de personalidad que cada uno poseemos, también con las vivencias propias y sobre todo con nuestros objetivos personales, ¿ya? ¿Por qué es importante dentro de lo que es un líder? ¿Por qué hablamos aquí del líder? ¿Por qué es importante la fortaleza mental para un líder dentro del desarrollo de la fortaleza mental? Cada ser humano, nosotros podemos identificar que desarrolla diferentes habilidades, ¿verdad? Algunos tienen la confianza, tienen esa habilidad de poder pararse frente al público y hablar sin tener ninguna interrupción, sin miedo, sin esa sensación de ansiedad o estrés. Pero hay personas que se limitan y se les hace un poco difícil poder tener ese contacto con las personas, de poder hablar, no porque no sepa, sino porque les genera cierto tipo de estrés o ansiedad que los limita a poder realizarlo. Pero hay cada factor que explica en qué circunstancias se desarrolla y la importancia de la fortaleza mental dentro de estos cuatro factores que les he mencionado anteriormente. Cuando nosotros hablamos del control, aquí estamos también enfocándonos y dividiendo qué tipo de control. Aquí tenemos el control emocional y el control vital. Cuando nosotros nos referimos al control emocional, estamos refiriéndonos a que somos capaces de gestionar nuestras propias emociones cuando estamos bajo presión y no permitimos que este repercuta en nuestras acciones. Ejemplo, si estamos molestas, nosotras no vamos a hacer lastimar a alguien porque estamos teniendo este tipo de emoción, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos controlar esta área emocional. Y el control vital es cuando uno tiene confianza en sí mismo y siente suficiente control en la vida en diferentes circunstancias para poder lograr el éxito que uno está buscando, ya sea en su vida personal, su vida sentimental y también su vida profesional o laboral. En cuanto al compromiso, tenemos la orientación a logros, que es cuando uno está preparado para trabajar duro y hacer lo que sea necesario para tener el éxito que busca, independientemente de las dificultades que forman parte de este resultado. Si bien es cierto, para muchas emprendedoras, no es muy fácil tener el resultado que uno aspira, ¿verdad? Si uno se pone una tienda, uno quiere lograr vender todo, de que su marca sea reconocida, de que todo el mundo pueda escuchar o reconocer el trabajo realizado. Pero ¿qué pasa cuando no sucede? Y hay dificultades y cerramos por falta de dinero o por alguna situación personal. Hay personas que lo miran directamente y lo identifican como un fracaso, ¿ya? Fracasé en mi emprendimiento, fracasé en mi negocio. Entonces, hay que modificar ciertas palabras dentro de nuestro léxico, dentro de nuestra base de datos, porque si nosotros modificamos ese término, podemos reemplazar con el fracaso o dificultad con una oportunidad,
¿ya? Porque esa es una oportunidad que nos va a ayudar a identificar en qué fallamos y sobre todo a no volver a cometer los mismos errores. Pero no significa que no sea parte de los logros que vamos a cosechar en el futuro. Es parte de la escalera, es parte del aprendizaje. Si nosotros no nos equivocamos, no aprendemos. Y así es en la vida diaria. Si nosotros no sufrimos, no lloramos o no perdemos algo, no valoramos lo que viene a continuación. Y así es la vida. Nos prepara siempre para poder obtener lo que deseamos y sobre todo apreciarlo cuando lo obtenemos. Y es parte del camino y es parte de la vida, ¿verdad? No toda la vida es de color rosa, no todo es felicidad, no todo es alegría, no todo es fácil, ¿verdad? Si fuera todo fácil, yo creo que hasta nos aburriríamos de obtenerlo y no lo valoraríamos de la manera en cómo hoy en día valoramos todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces, siempre la vida nos pone en caminos personas que nos van a enseñar con una experiencia no tan agradable, pero no significa que esa persona de la etapa sentimental, ¿verdad? Entonces, a veces los divorcios también son reconocidos como fracasos. Entonces, hay que modificar, identificar y sobre todo nosotros poder aprender de todos nuestros errores. Sí, son errores que cometemos, pero nosotros aprendemos, saber reconocer el aprendizaje. También dentro del desafío tenemos aquí la orientación a riesgos, orientación al aprendizaje, orientación a riesgos, estamos abiertos al cambio, a nuevas experiencias y oportunidades, ¿verdad? Aquí entra el optimismo y la orientación al aprendizaje, tenemos aquí la reflexión de que estamos aprendiendo todo, incluyendo nuestros fracasos y contratiempos, y se enfocan a las soluciones, ¿sí? No enfocarnos a lamentos, que perdí dinero, perdí esto, no. Enfocarnos a las soluciones. Si bien es cierto, y para muchas personas les resulta difícil salir de una situación que emergen las emociones negativas, que se ofuscan, que se limitan y se ponen a pensar en que no puedo. Ahí hay que enfocar y sobre todo reconocer cuando nosotros nos debilitamos hasta llegar a ese nivel y sobre todo de qué manera podemos modificar esta conducta. ¿De qué me sirve a mí lamentarme de algo negativo cuando ya sucedió? ¿Verdad? Si por ejemplo, me robaron el teléfono. Ay, es que el teléfono me gustaba, ahorré tanto, gasté, tengo la foto, el video, bueno, toda la parte que uno cuando pierde algo recuerda hasta lo mínimo, ¿verdad? Vienen unos flash en nuestra memoria y uno recuerda todo y uno se lamenta de lo que perdió. Pero nosotros si nos ponemos y reaccionamos ante la situación, lamentarnos o sentirnos mal durante un exceso de tiempo no cambia esa realidad, ¿verdad? Si lloramos, nos lamentamos y estamos ofuscados, molestos por lo que perdimos, eso no va a alterar un cambio, o sea, no va a modificar lo que ya es el presente. Entonces, tratar de manejar y mejorar este tipo de situaciones, porque las únicas personas que sufren somos nosotras, las que estamos lamentándonos y guardándonos muchas energías negativas, somos nosotras mismas, ¿ya? Entonces, en cuanto a la confianza, tenemos aquí la confianza en los demás. Aquí nosotros podemos influir y construir vínculos con los demás de manera productiva, no tener miedo a hacer preguntas y confianza en nuestras habilidades, en conocer cuáles son nuestras habilidades para poder lidiar con cada cosa que suceda, ¿verdad? Para tener conocimiento, sobre todo en lo que se está realizando. ¿Qué pasa con el controlar los pensamientos y emociones? Muchas de las veces nosotras estamos expuestas a situaciones
positivas, negativas, dependiendo también de nuestro estado de ánimo, de nuestro temperamento, nuestra personalidad, nuestras vivencias. La regulación emocional o control emocional es la capacidad para poder manejar emociones de forma apropiada y consiste en dirigir y manejar las emociones, tanto como negativas, de manera eficaz. Una de las habilidades más reclamadas actualmente en los distintos ámbitos sociales o laborales es saber cómo controlar las emociones y los pensamientos que se generan como una reacción ante situación. Cuando son situaciones de alegría, las personas se ríen a carcajadas o pegan un grito de la emoción, de la euforia, brincan, saltan, ¿verdad? Es dependiendo a la reacción. Y cuando es algo negativo, obviamente las reacciones son diferentes, es el llanto. A muchas de las situaciones, cuando hay personas que tienen alguna noticia negativa, se autoagreden, se lastiman. Entonces, estas habilidades, estas parte de reacción de nuestro cuerpo ante situaciones, ya sean estas negativas o positivas, nosotros podemos regular esta parte emocional y controlarlo al mismo tiempo, como la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Consiste en dirigir y manejar las emociones tanto como positivas como negativas de manera eficaz. El componente esencial del control emocional es cognitivo. ¿Cómo es cognitivo? ¿A qué se refiere el componente cognitivo? El componente cognitivo es la vivencia subjetiva de la emoción o lo que comúnmente llamamos nuestros sentimientos. ¿Sí? Esto se trata de cómo nosotros percibimos la emoción y el impacto que tiene hacia nosotros. En cambio, el control corporal incide en la regulación emocional. Este control emocional estimula las relaciones interpersonales y permite que éstas sean gratificantes y nutritivas para nuestro ser. El control emocional nos ayuda y nos permite mejorar nuestro rendimiento en distintos ámbitos, no solo en lo que es el ámbito laboral, sino también en el académico, en el personal, incluso en el ámbito deportivo. ¿Sí? También nosotros podemos aquí reconocer dos componentes esenciales en cuanto al control emocional cuando es cognitivo, y este componente esencial de la regulación emocional es de índole cognitivo, ya que será la manera de interpretar las situaciones concretas la que condicionan las reacciones emocionales. Y en cuanto al control corporal, incide en la regulación emocional, y este componente básico hace referencia al control corporal, ya que la intensidad de los sentimientos está estrechamente relacionada con la activación fisiológica, así como la relajación muscular. El control de la respiración permite regular la intensidad de las emociones, facilitando el control de las reacciones afectivas. ¿Qué pasa cuando nos emocionamos mucho? Tenemos también aceleración cardíaca, sudamos, nos sudan las manos, o cuando es una situación negativa, tenemos un malestar que nos afecta directamente con el estómago, también con la sudoración de las manos. Todos estos cambios son reacciones que el cuerpo prepara para que no afecte directamente el área emocional. Y esta es la respuesta. No sé si cuando ustedes se han asustado o han tenido situaciones de tensión, su cuerpo también responde. Le suban las manos, les duele la cabeza a algunos tienen una sensación de malestar en el estómago. Entonces,
todos estos cambios, todas estas situaciones, se involucra también el tema corporal, que están directamente relacionadas y conectadas con las emociones y sobre todo con el comportamiento y conducta del ser humano. ¿Cómo controlar las emociones? Nosotros tenemos que tener aquí un análisis, sobre todo el primer paso es saber cómo nosotros reaccionamos ante cierta situación, ¿ya? Conocernos, saber cómo reaccionamos ante estas situaciones y tomar conciencia de la interacción que existe entre el área de la emoción, de la cognición, que son los pensamientos, y nuestro comportamiento, cuál es la reacción. Y los estados emocionales aquí inciden en el comportamiento y estos en la emoción y ambos pueden regularse por la cognición, ¿sí? La cognición, que es la parte subjetiva de la emoción. Entonces, nosotros tenemos que aquí identificar de manera individual. Expresar las emociones de forma apropiada. Aquí nosotros debemos de ser muy inteligentes y sobre todo ser... ¿cómo es la palabra? Se me fue. Empáticos, porque expresar las emociones no les resulta fácil a todo el mundo. Hay personas que reprimen esta área, no demuestran el sentimiento real. Hay personas que están riéndose, pero verdaderamente están tristes. O personas que están tristes, pero tienen reflejan otro tipo de emoción, que están alegres o están tranquilas, porque nosotros no podemos tener, bueno, el ser humano no tiene el grado de confianza para poder decirle a todo el mundo cómo realmente siente, ¿ya? Entonces, expresar las emociones de forma apropiada, comprendiendo que el estado emocional interno no necesita corresponderse con la expresión externa, tanto en uno mismo como en los demás. Muchas de las veces hemos estado tristes, pero nadie se ha dado cuenta, ¿verdad? O también al contrario, muchas veces hemos estado alegres y nadie se ha dado cuenta. Entonces, este tipo de expresar las emociones de manera apropiada, generalmente son en situaciones que estamos viviendo, estamos dependiendo en el área que estamos hoy día con el tema del emprendimiento, nuestra área laboral, ¿verdad? Cuando nosotros estamos dentro de nuestra área de trabajo, no podemos demostrar debilidad o que estamos tristes ni llorando, porque eso reflejaría un malestar, reflejaría debilidad, como les estaba diciendo, y no podríamos lograr una venta cuando estamos de manera negativa. ¿O ustedes creen que sí podemos hacer eso? No, ¿verdad? Es difícil, no vamos a poder a demostrar o poder vender algo cuando no estamos bien. Entonces, es importante poder controlar nuestras emociones. Y el autocontrol de la impulsividad, controlar la ira, la violencia, los comportamientos de riesgo y tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales negativos como es el estrés, la ansiedad y la depresión. Hoy en día, ventajosamente, la salud mental está cogiendo más popularidad, por decirlo así, y hay muchas personas que acuden en el área mental de su psicólogo, su psiquiatra, sin vergüenza, porque ha habido muchos tabús de que las personas que iban al psicólogo o al psiquiatra es porque estaban locos, ¿verdad? O, ay, pobrecita, está yendo al psicólogo. Ay, no, qué pena, está con el psiquiatra. Así nos estigmatizaban antes a nuestros pacientes y daba vergüenza decir que uno daba al psicólogo o al psiquiatra. Pero lamentablemente la sociedad discriminaba este tipo de perfiles de pacientes y lo que verdaderamente es importante cuidar nuestra salud mental. Dígame, Vanessa. Buenas tardes, disculpe, es que se me salió y estaba escuchando algo interesante, pero justamente me salí de aquí, pero fue sin querer, no sé si pueda repetir, ¿no?
¿Qué parte interesante, Vanessa? Que ahora se está viendo más la salud mental, o sea, más afectada la salud mental de las personas. Recién estoy en eso, mi amor, recién justamente comentaba eso. Entonces, bueno, ahorita ya hay, bueno, hay muchas noticias en que lamentablemente la depresión y la ansiedad dan como resultados muchos suicidios ahora en niños, ¿verdad? Antes era solo personas mayores de edad, desde el rango de 27 para adelante, pero lamentablemente debido a la falta de apego, a la falta de aceptación, a la mal comunicación, al bullying que se escucha en las escuelas, el abuso de palabras y muchos factores más, lamentablemente se ha venido presenciando suicidios a temprana edad, y eso es algo muy triste y es un tema que genera mucho ruido en el área psicológico, en el área psiquiátrico, o en todas las áreas del mundo, creo yo, porque un niño que decida suicidarse es porque estamos ya viviendo una situación muy crítica, ¿sí? Entonces nosotros tratamos, los psicólogos, de abordar, de tratar de normalizar, de que todos vayamos al psicólogo, incluso nosotros. Yo tengo que ir al psicólogo clínico, ¿ya? No porque yo sea psicóloga clínica estoy exenta a que yo me sienta mal, a que yo caiga en depresión, ansiedad, no. Todos estamos expuestos a todo. Entonces, hoy en día se habla mucho más, ya no hay, todavía se escucha ciertas argumentaciones negativas de las personas que forman parte de los pacientes, de los clínicos, psicólogos o psiquiatras, pero ya hay un abordaje más amplio, ya hay más pacientes que tienen y sienten esa libertad y sobre todo ellos demuestran este cambio y la gente lo puede ver. Dígame, Vanessa. Yo creo que cuando entramos en cuarentena, que fue el COVID, la mayoría de gente, o sea, se vio más esto de la ansiedad y la depresión, porque uno lo cargaba, pero era, como usted dice, escondido. Uno puede tener depresión, pero lo notan feliz y no notan que por dentro está triste. Lo digo porque yo tuve depresión a mis 14 años y a mis 18, ansiedad, ya estoy, ahora estoy combatiendo con mi ansiedad. Pero yo nunca busqué ayuda porque mi mami es una de las personas que dice que es psicólogo para locos. Pero aún así, a ver, aún así yo me he estado tratando de salir adelante y eso. Como tres veces cuando tenía depresión, sí me quise quitar la vida, pero fallaron. Entonces ya nomás traté de luchar y aún sigo luchando, ya no con depresión, sino con ansiedad. Y he visto casos de niños de 10 y 11 años que se han quitado la vida. Y mi madrastra, a los 28 años, ella tuvo ansiedad por el encierro. Entonces, por eso yo quería compartir eso, que las personas, o sea, algunas personas piensan eso, y porque dicen, ay, no, tú estás loca, y bueno, como dice mi mami, que eso de la ansiedad y todo eso son inventos del ser humano que ha hecho. Muchas gracias, Vane, gracias por tu aporte. Te felicito de que estés encaminada a tu recuperación, a tu tratamiento. No todas las personas, bueno, cuando tú iniciaste tu tratamiento, tienen el valor de aceptar de que están enfermas o están mal, ¿verdad? Porque dentro de la edad en la que tú has hecho tu tratamiento, la edad de la adolescencia uno presenta muchos cambios de conducta, ¿verdad? Es la edad difícil, como le saben decir. Y cuando uno empieza a trabajar para mejorar
para reconocer de que estos pensamientos no son saludables, estoy pensando mal, estoy tratando de lastimarme, ¿por qué me siento así? ¿Por qué lloro? ¿Por qué soy muy sensible? ¿Será que soy débil? Entonces, todo este tipo de pensamientos negativos que llegan de manera simultánea, es bueno que nosotros identifiquemos. Cuando nosotros nos empezamos a sentir mal por un lapso de tiempo de 8 meses a 2 años, pero de manera consecutiva, ¿verdad? 8, 9, 10 hasta los 2 años, de sentir este tipo de pensamientos y sentir esta emoción negativa en nuestro cuerpo, es porque estamos padeciendo una enfermedad. Depresión, ansiedad, ¿sí? Entonces, cuando ustedes presenten este tipo de situaciones, de características en un lapso ya más o menos de 6 meses, por favor, no dejen de que, no crean de que con la fuerza de voluntad ustedes van a modificar esta conducta, porque no lo van a lograr. No porque no lo puedan, no porque no puedan ustedes modificar su comportamiento, sino porque ya a nivel cerebral, nosotros tenemos en nuestro cerebro una carga en la que tiene que mantenerse equilibrada. Y cuando la persona está pasando por una depresión, una ansiedad, esta carga se desequilibra. O sea, queda así. Y poniendo toda la fuerza y voluntad, no la van a poder equilibrar porque ustedes necesitan medicamento para estabilizar esa área cerebral, ¿sí? Entonces, por eso es importante los psiquiatras para tratar lo que es la depresión y la ansiedad en conjunto con los psicólogos. Pero cuando ya estamos hablando de una depresión o una ansiedad crónica, es recomendable el psiquiatra, porque una vez que él estabiliza estos niveles cerebrales, ustedes ya van a poder razonar y van a identificar bien lo que está sucediendo en su cuerpo, y a través de las terapias psicológicas van a poder modificar, y este trabajo en conjunto les va a ayudar a superar esta enfermedad. Pero si ustedes no realizan el tratamiento como se debe, primero con el psiquiatra, no van a lograr superar esta terrible enfermedad. Marta Torres tiene la mano levantada. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenida. Desde acá de Zamora les saluda Marta Torres. Con respecto a lo que comenta, muy interesante. Algo que se ha vivido de parte. Dentro como experiencia mía, le comento que yo también fui violentada desde niña. Me ha costado mucho trabajo, muchísimo trabajo salir adelante y hasta donde estoy. Pero dentro de todos los problemas que yo he tenido, nunca se me ha cruzado, o sea, quitarme la vida. Claro que sí hay pensamientos que me vienen, pero ya de pensamientos a llegar a hacerlo, no, porque como dijo una compañerita en Denantes, que si uno se agarra de la mano de Dios, todo es posible, todo va bien. Una vez recuerdo a los 15 años, una amiga me llevaba donde un psicólogo, y cuando ya estaba cerca para entrar en la puerta, se me vino a la mente, dije, no, pues yo no estoy loca. Como ya venía escuchando que los psicólogos es para las personas que supuestamente están locos. Entonces yo dije, no, pues yo no estoy loca. Y cogí y regresé. Pero del tiempo acá, volví nuevamente donde el psicólogo. Me fui a uno, me fui a otro, me fui a varios. Me fui donde el psiquiatra.
A veces veo problemas, circunstancias con decirle que yo noticias no puedo ver porque veo tantas cosas, tantos que pasan, violaciones, asesinatos, y eso a mí me enferma. Entonces yo trato de no ver esas cosas porque me viene una tristeza, una depresión, y para evitar eso mejor no las veo. Pero siempre, siempre que yo me siento mal, siempre me voy al Santísimo y a Él le pido fuerzas, que me dé sabiduría para poder salir y poder salir adelante y dar el mejor ejemplo a mis hijos. Tengo tres niños donde... los cuales también están creciendo y a veces tengo un miedo de que les pase algo y estoy así en ese sentido, pero como le digo, a veces veo niños que toman la decisión de suicidarse, de quitarse la vida, y digo, ¿qué está pasando? Que, o sea, dentro de la familia mismo, dentro de los papás, a veces, no sé, no nos damos cuenta o no vemos qué está pasando con nuestros hijos. Nos enfocamos, tal vez digo, a lo que es, a las cosas, al trabajo, a las cosas materiales, y no dedicamos tiempo a nuestros hijos. No escuchamos a nuestros hijos y tal vez eso les lleve a tomar la decisión de quitarse la vida. Entonces, eso es, digo, dentro del mundo que estamos hoy en día, estamos un poquito más dedicados a otras cosas que realmente a nuestros hijos. Muy bien, gracias Marta por su aporte, muchas gracias. Tenemos aquí también alzada la mano de Sandra. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, un gusto más bien participar en este evento. Estoy hablando desde Azuay. Una de las personas que esta experiencia de los que comparten las compañeras, el proceso, es difícil, compañeras, para mí, yo quiero compartir mi experiencia, quizás yo por lo que tuve que pasar, justo por, a veces, y por eso decíamos, en esta situación de pandemia, que todavía seguimos en pandemia, en estas épocas creo que todo pasó. Todo se, o sea, como decía una amiga, que todo tenía que suceder ahí, justo en, a veces se complicó tantos problemas en situaciones, y yo me caí en depresión. La depresión no es algo, es algo silencioso para mi forma de ver. Es algo silencioso. Uno, por más que pone la fuerza de voluntad, dice, no, yo puedo. Por más que ese optimismo que hay siempre, por ejemplo, a veces uno se dice, no, yo puedo, voy a salir de esto, apego a Dios, todo, o sea, se hace miles de cosas. Yo me acuerdo que yo me di cuenta cuando estaba en depresión, realmente es cuando, o sea, yo tuve unas dos pérdidas así de manera, inesperada ya, por ejemplo, en uno de mis hermanos, cuando yo tuve 21 años, primera acción fue cuando tuve 13 años. 13 años pasé por una violación, y de ahí mi mami y mi papi nunca, ellos no creían en esto de psicólogos, nada. Más me victimizaron, me culparon del problema que yo estaba pasando por eso. O sea, tuvimos que pasar, o sea, yo sola tuve que enfrentar. Pero yo siempre, con el objetivo de yo salirme de eso, yo, ¿a qué me dedicaba? Yo me dedicaba a la danza. Y eso me ayudaba a no pensar en lo que me pasó.
Entonces ahí simplemente yo estaba evadiendo, no estaba aceptando lo que a mí me sucedió. ¿Por qué digo eso? Ahora por lo que yo ya trato ya con un especialista, él me dice eso. Entonces, de allí, cuando yo tuve 20 años, no, 21 años, tuve una pérdida así, como es repentina, de mi hermano, que era mi alma gemela. Teníamos un año de diferencia, entonces éramos, o sea, uno para el otro. De allí, cuando ahora ya tuve, ya me casé, ya tuve mis hijos, todo ya, y justo faltando 2 años para empezar la pandemia, me deja mi esposo, abandona. Bueno, yo era la fuerte, la que sostenía todo. Y de ahí, justo en esta época de pandemia, se me muere mi hermano. Ahí es que me llenó, o sea, todo lo sucedido. Yo siempre, para salir de estos inconvenientes que se me presentaba, todas esas acciones, todos esos, ¿cómo puedo decir? O sea, todas esas tragedias que me pasaba, yo lo que quería es, o sea, solo evadía. Yo soy un profesional, igual me preparé, me iba a la universidad, así. Me iba así con mis compañeras, a veces salía a bailar, pero nunca, nunca, nunca fui feliz. O sea, yo tenía algo en mí, algo que no me sentía bien. Entonces, ya con todas estas tragedias que me pasó, ya llenó todo ya ahora en la última pérdida que tuve. Creo que se le fue el internet a Sandrita. Hola, hola. Sí, se la escucha. Sí. Bueno, a Sandrita se le fue el internet, que estaba argumentando su experiencia en cuanto a lo que estamos comentando el día de hoy. Espero que se vuelva a conectar Sandra para finalizar con su punto de vista, ¿sí? Bien, vamos también a continuar a afrontar emociones negativas mediante la utilización de estrategias de autorregulación y la duración de tales estados emocionales. Cuando nosotros tratamos de afrontar o regular o autogenerar de forma voluntaria y consciente las emociones positivas, estamos refiriéndonos a la alegría, al amor, al humor, a fluir de manera positiva y autogestionar el propio bienestar subjetivo para una mejor calidad de vida. Aunque tradicionalmente se ha intervenido pensando que el control emocional solo se requiere para las emociones negativas. Una mirada más amplia de lo que significa la educación emocional considera igual de necesario la habilidad para inducir emociones, estados de ánimos positivos y también en uno mismo y sobre todo en los demás. Poder demostrar, poder auto. En cuanto a superar las adversidades o las situaciones que nos generan cuestión de confianza, nosotros podemos mencionar que cuando nosotros estamos dentro de los altibajos en cuanto a la confianza, es porque se presentan grandes adversidades en el camino y nosotros tenemos derecho a fallar, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos el conocimiento absoluto. Y cuando se tiene el exceso de confianza, esta activa emociones y pensamiento y sobre todo aumenta la concentración y esto afecta a los objetivos. ¿Qué pasa cuando afecta a los objetivos? Nosotros podemos ahí replantear o modificar con la situación real.
Existen 18 maneras o 18 cosas que nos hacen mentalmente más fuertes. Son unos ejercicios por ejemplo, nosotros podemos identificar algunas características que nosotros ya poseemos, como es evitar quedarse estancados en el pasado, autocontrolar las situaciones o emociones, adaptarnos a los cambios, permanecer felices, ser amable, estar dispuestos a asumir riesgos calculados, invertir energía en el presente, no enfocarnos en situaciones ya pasadas, aumentar la responsabilidad por sus acciones del pasado, también celebrar los éxitos de las demás personas es un ejercicio que mentalmente nos hace más fuertes. Reflexionar sobre nuestro progreso, cuál ha sido nuestro recorrido, tolerar la incomodidad, pensar productivamente, invertir la energía mental sabiamente, evaluar cuáles son las creencias esenciales, tener persistencia, estar preparados para poder trabajar y triunfar en los propios méritos. También disfrutar el tiempo a solas, chicas. Este punto es importantísimo, saber identificar y disfrutar el tiempo a solas y sobre todo estar dispuestos a cometer errores. ¿Ya? ¿Por qué estar dispuestos a cometer errores? Porque nosotros estamos aprendiendo y son parte del aprendizaje, del camino para obtener el resultado que realmente necesitamos obtener. A continuación, chicas, les voy aquí a proyectar un video. Por favor, prestar atención, ¿ok? Voy a silenciar mi audio para poder reproducirlo. Ella es Julia y ha decidido emprender un negocio. Él es Luis y quiere escalar el Monte Everest. El problema es que ninguno de los dos ha iniciado su proyecto por distintas razones. Por ejemplo, aunque Julia cuenta con el dinero y ya hasta encontró un local, no ha logrado convencer a otros para que la apoyen con su idea. Luis, por su parte, aunque ya ha adquirido todo el equipo necesario, frecuentemente siente angustia y no ha sido capaz de enfrentar el gran reto. Hablemos de carácter emprendedor con peras y manzanas. El carácter emprendedor se forma con experiencias que desarrollan las competencias necesarias para emprender proyectos. Con carácter emprendedor, incluso los niños pueden enfrentar retos que parecen casi imposibles de lograr. Si Julia y Luis desarrollaran este tipo de carácter, podrían, entre otras cosas, ver oportunidades que otros, por más cerca que las tengan, no verán. Tomar riesgos calculados que otras personas temerían asumir. Lograr que los demás colaboren para alcanzar su meta. Tener paciencia para postergar el premio, es decir, obtener la recompensa después de un duro trabajo. No renunciar fácilmente a sus sueños. Sentir, pensar y creer que todo es posible. Con todo lo anterior, Julia podrá emprender fácilmente su negocio. Y de la misma manera, Luis finalmente podrá conquistar el Everest. Así como Julia y Luis, hay muchas personas que temen o desconocen cómo emprender un negocio o enfrentar un gran proyecto. Pero desarrollando el carácter emprendedor, se darán cuenta que los mayores obstáculos provienen únicamente de su mente. Muy bien. Y así como dice el video, de que las limitaciones las ponemos nosotros mismos en nuestras mentes, ¿verdad? Que esos son nuestros miedos. Al fracaso, a toda la parte negativa del área del emprendimiento. Y es normal que nosotras a veces tengamos miedo a cometer errores, pero
el resultado cuando uno lo logra, uno cuando se arriesga, y sobre todo ustedes que ya forman parte y tienen experiencia con el tema del emprendimiento o de sus propios negocios, pueden saborear los resultados de este esfuerzo. Y es importante, chicas, de que dentro de lo que es la fortaleza mental, poder reconocer que es la resolución para poder lograr un objetivo determinado. Pero este término también tiene definiciones ligeramente diferentes según el contexto de la palabra, ¿verdad? De acuerdo a lo que es fortaleza mental en el área de los deportes, las personas generalmente piensan en la fortaleza mental como la resolución de obligar al cuerpo a terminar en una acción incluso cuando una persona está cansada. Y en el área empresarial podemos referir que la fortaleza mental, los empresarios, ellos pueden definir en términos de mantenerse firmes y trabajar duro incluso ante la oposición. A veces las personas piensan en la fuerza mental como una fuerza personal, una fuerza psicológica o incluso una fuerza interna debido a la naturaleza. Y es algo que nosotros nacimos con esta fuerza, pero también nosotros podemos reconocer como una fuerza psicológica o incluso una fuerza interna debido a la naturaleza invisible de este tipo de resolución. Y muchas personas creen que este tipo de fuerza puede ser ejercitada, trabajada o enseñada de parte de los especialistas. Entonces, nosotros es bueno que podamos reconocer todos estos términos, estas definiciones en base a todo lo expuesto y sobre todo a poder identificar que esta fortaleza mental la podemos nosotros trabajar día a día. ¿Cuál es la diferencia y también de qué manera influye la inteligencia mental dentro de la fortaleza mental? Nosotros cuando nos referimos a la inteligencia mental estamos hablando de una capacidad muy general y que esta implica unas habilidades tanto para razonar, para planificar, para responder, para analizar, para pensar y también para la resolución de problemas con un nivel de rapidez, ya sea que sea aprendido en base a las experiencias. Entonces, vamos aquí a proyectarles cuáles son las recomendaciones para aumentar tu fortaleza mental. Una de ellas, les he traído aquí el ejercicio. Es verdad que nuestro cerebro crece a medida que practicamos ejercicio y el ejercicio aumenta la sinapsis, crea más conexiones en el cerebro y ayuda a que se formen células extra. Tener mejor salud cardiovascular también significa que llevas más oxígeno y eliminas de tu cuerpo. Ejercicio al aire libre, mucho mejor porque vas a tener el beneficio añadido de absorber la vida. Otra recomendación para aumentar tu fortaleza. Si tratas de palabras e intentar aprender algo nuevo mientras te mueves, es más probable que la información se te quede, ¿sí? Estudiar, leer un libro mientras tú estás caminando, es más probable que se te quede. Entonces, también es recomendable al momento de que ya finalice tu día en la noche, cuando ya estás próximo a descansar, analizar y recordar qué es lo que has hecho en el largo de todo tu día desde que te levantaste. Me levanté, me cepillé los dientes, me bañé, me cambié, me fui al trabajo, hice el desayuno. Bueno, la actividad que sea, hacer un recuerdo de todo lo que hemos hecho
en ese día y así todos los días tratar de ejercitar nuestra memoria. Comer alimentos adecuados, alrededor del 20% de la ingesta de azúcar y de energía de tu cuerpo va directamente al cerebro, lo que provoca que la función cerebral dependa de los niveles de la glucosa. Si tus niveles de azúcar no están controlados, tu mente puede sentirse mucho más confusa y comer alimentos que te gustan libera dopamina química en el sistema de recompensa del cerebro y por eso sientes placer cuando lo comes. Entonces hay que tener mucha precaución y comer los alimentos adecuados. Desconectarnos y escaparnos de las actividades también nos ayuda a aumentar la fortaleza mental, ya que tener algo de estrés siempre es necesario porque nos ayuda a responder rápidamente en caso de emergencia. Ayuda a producir la cortisol, que es una hormona que nos hace tener energía en un breve lapso de tiempo y nos ayuda a la concentración. Pero la ansiedad prolongada y los altos niveles de estrés generan un malestar y hace que el ser humano se sienta incómodo, ya que estos son bastante tóxicos para nuestro cerebro. Por eso es clave que aprendamos a desconectar de vez en cuando, así nos permitimos que nuestro cerebro descanse de estas situaciones de estrés. Buscar nuevos desafíos también es una recomendación para aumentar la fortaleza mental. Es una buena manera de potenciar nuestro cerebro y desafiarle a aprender algo nuevo. Actividades como participar en una clase de arte o aprender un nuevo idioma aumenta la elasticidad de nuestro cerebro. Esto ya es dependiendo de nuestros gustos y preferencias, aprender a coser, a tejer un idioma. Entonces es bueno que nosotras nos demos este tipo de oportunidad de aprender algo nuevo. Subirle a la música. La música siempre es positiva en nuestro cerebro, ya que la estimula de una manera única. Cuando miras las imágenes cerebrales de alguien escuchando música o tocando algún instrumento, se ve claramente que todas las partes del cerebro están activadas. Es algo mágico que está conectado tanto el área cerebral con el área emocional, porque cuando uno escucha música también se activa el área emocional. Entonces la música puede reforzar la cognición general y la memoria musical. Por ejemplo, es la última en desaparecer en casos de demencia. Efectivamente, porque cuando nosotros ponen la música, nosotros nos acordamos toda la letra, pero cuando les preguntan qué hiciste ayer, no recordamos con exactitud qué fue la actividad que hicimos el día de ayer. Entonces, esta área que estimula el cerebro hace que aumente de manera significativa y también importante la fortaleza mental. Estudiar y dormir. Si ustedes están ahorita en una preparación, están dedicando tiempo, energía, ¿verdad? Entonces, si uno estudia algo nuevo durante el día, se forma una conexión en nuestro cerebro entre la célula nerviosa y otra célula. Entonces, cuando uno duerme, esta conexión se afianza y lo que has aprendido se convierte en una memoria, y por eso el sueño es un factor muy importante dentro de la memoria. Entonces es importante poder descansar bien, descansar en un espacio adecuado donde tú te sientas a gusto, tener todos los implementos que te generen un descanso adecuado y sobre todo tú puedas levantarte y sentir que has descansado bien, un descanso plano. Levántate bien. Todos sabemos que el sueño es importante dentro de lo que es la salud del ser humano
Y si duermes menos de 5 horas, no estás tan alerta mentalmente. Mientras que si sumas más de 10 horas, puedes sentirte un poco cansado, ¿verdad? Pero la clave para ayudar a que el estrés, para que pueda ayudarte a que estés en un nivel mental durante el día, es cómo te levantas, cómo descansas, y idealmente debes dormir en una habitación a oscuras, a las personas que les gusta, obviamente, y levantarse con luz que vaya intensificándose gradualmente con el amanecer. Hay personas que les encanta dormir en una oscuridad absoluta, que no les entre luz, pero por ninguna parte. Pero hay otras personas que no pueden tener un descanso ameno con mucha oscuridad. Entonces, aquí es dependiendo a nuestros gustos y sobre todo cómo nos sentimos seguros al momento de dormir. Muy bien, vamos a quedarnos hasta aquí porque van a realizar ustedes un ejercicio práctico. La doctora Jessica me pidió de que se realice un ejercicio práctico, puesto que ustedes tienen que subir este trabajo en un Drive que les van a compartir. ¿En qué consiste, mis queridas y estimadas compañeras? Les voy a compartir aquí en el chat un enlace que es un test para que ustedes puedan reconocer si presentan y si tienen fortaleza mental y en qué grado la poseen, ¿ya? Es un test en línea en la que ustedes van a responder, creo que son 8 preguntas o 10 preguntas, y luego ustedes les van a arrojar la respuesta. Van a salirle la respuesta automáticamente. Esa respuesta, ustedes le hacen un print de pantalla, ya sea en su computadora, en su teléfono, cogen ese print de pantalla, lo pegan en un archivo Word, luego ese archivo Word lo guardan en PDF y suben ese trabajo a el enlace o el Drive que les comparte mi querida doctora Jessie, y ese es el trabajo que ustedes van a realizar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, por favor, vamos a realizar esta actividad en este momento. Ya nos queda poco tiempo para finalizar. Ingresen, por favor, en el enlace que les acabo de compartir en el chat. Ingresen y para que realicen este tipo de actividad. Si alguien presenta inconvenientes para poder ayudarles a resolverlo, porque yo también lo estoy realizando, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a trabajar en conjunto. Doctora. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe, yo no ingresé a la hora exacta, a las 4 de la tarde, casi ingresé a las 4:30. No sé si ya enviaron el link de asistencia. No sé, déjeme revisar. Quería Jessie. Ingeniera, si me permite. No, eso justo a las 6 les enviamos, casi al final. Ok, ya falta. Muchas gracias. Ya. Ya falta poco. Entonces, por favor, ingresar en el enlace y darle clic donde dice haz el test. ¿Ya? Si les sale ahí algunas pestañitas de anuncio, ustedes ponen cerrar y bajan y empiezan con las preguntas. Son 11 preguntas.
Doctorita, ¿no se me activa para poder responder las preguntas? O sea, para poner un clic en las respuestas. Como que ¿Qué le sale, mija? Me sale directo, pero no me sale para que se abra y poder contestar. O sea, está ahí en la pantalla, pero no lo puedo marcar en ninguna de las opciones que tenemos. ¿Puedes proyectar, mija, tu pantalla para poder ayudarte? Ya le. Compartir sería no. Sí, compartir pantalla. Ah, no. ¿Me sale? Doctora, buenas tardes. Ya hice el test, todo veo el resultado de las respuestas y no me sale el resultado, me sale 00. Ella está ahí. No sé si le está mirando. A ver. Deme un segundo. No lo puedo activar, o sea, no puedo tener la opción para poder marcar. Ya. Deme un segundito. Doctora. Deme. A mí también me sale 00. Ya, espérenme. Pero ya realicé el test. Ya les voy a compartir nuevamente el test, ¿sí? Espérenme un segundo, que les he compartido un test equivocado. ¿O lo volvemos a realizar, doctora? Sí, ya les voy a compartir el enlace. Denme un segundo. Espérenme. Les voy a compartir este enlace. Ya, mi amor. A ver, ingresen a este de aquí, por favor. Ese es, me confundió de test, ¿ya? Ese test ingresa. Patricia, de compartir pantalla para que su test sea... Persona. Sí, pero no sé a dónde ingresarme para dejar de compartirlo. A ver, Jessy, para que le ayude a dejar de compartir. Ver, la pantalla. Dejar de compartir, en la parte de arriba, en la parte superior dice dejar de compartir. Dar aquí clic, que es un de color rojo, me parece. Dar de... Deja de. Compañeras, Doctora. Hola, doctora. Disculpe, en este link que nos acaba de compartir, sale una página de internet y no está... Ese es el test. Pero o sea, hay bastantes opciones, no sale un test específico para poder ingresar y realizar. Doctora, salen algunas opciones, que ahí, ¿qué opción ponemos? Es una página del internet, o sea, como un... Claro que sí, es una página de internet, cualquier y corriente. Doctora, una pregunta, yo estoy en el teléfono, ¿será posible que se pueda hacer el trabajo? Claro que sí. Y le escogemos el test de personalidad. A ver, déjenme compartirles la pantalla, ¿ya? Buenas tardes, disculpe. A mí en la misma pantalla que le sale al resto de las chicas, más abajo dice cuál es tu fortaleza mental. Ahí abajo de moradito dice haz el test, ¿verdad? Exacto. Ok. Perfecto. Tenemos que aprender a leer bien. Es un test del internet, no significa que sea malo, ¿ya? Aquí les abrí el enlace y sale aquí qué tipo de test de fortaleza mental tienes. Y aquí están las preguntas.
aquí están las preguntas. Ustedes tienen que señalar la respuesta que ustedes crean conveniente, ¿ya? Ustedes señalan y automáticamente les va a la segunda pregunta y así sucesivamente. Les hago un test en línea porque no puedo hacer un test individual, porque los tests para medir la capacidad y la fortaleza mental es de casi 200 preguntas. Entonces, disculpe, una pregunta. ¿Cómo fue que hizo? Ingresa al chat y ingresa el enlace y va directamente. Doctor, una pregunta, verá, en este teléfono estamos dos personas, yo hago el test y la otra persona, ¿cómo hace? Porque termine de hacer el test usted para que haga su otra compañera. Claro. A ver, vamos a ver, a ser más funcional. El test va a estar abierto toda la semana, ¿sí? No se preocupen, no es necesario que lo contesten ahora. Sin embargo, si alguien ya lo hizo, lo puedes subir al link de la tarea. Ya está habilitada la carpeta. Si no, tranquilas que tienen una semanita para hacerlo, a fin de que la doctora pueda terminar su charla con tranquilidad y poder cerrar esta sesión. ¿Sí? Entonces, claro. Prosigamos nomás, doctora. Adelante. Gracias, mi Jessy. Entonces, Jessy, ¿tú les podrías compartir el enlace en el grupo que tienen de chat para que no lo vayan a perder? Y ya para finalizar con esta actividad, ahí les va a reflejar el resultado. Y ustedes van a poder hacer un autoanálisis dependiendo de estos resultados que van a ver en el test, sino sobre todo de lo que hoy día hemos conocido y hemos sido parte también de los conocimientos de nuestras compañeras, tanto de sus vivencias. Y espero, chicas, de que mi aporte, mi disertación con el tema de fortaleza mental haya sido de su agrado. Me ha sido muy, muy satisfactorio hoy día así, acompañarlas. Yo también formé parte de un grupo para trabajar con el tema de violencia, ya que muchas de las disertaciones, de los puntos de experiencia de ustedes son desde ese enfoque. Y quiero felicitar por sobre todo el respeto que han tenido todas al escuchar las percepciones, las experiencias de sus compañeras. Las felicito por su participación, su puntualidad, por su interés, el esfuerzo que le están poniendo en todas estas capacitaciones los días sábados. Si bien es cierto, como dijo Jessy, a veces nosotros sacrificamos los sábados para estar hoy día aquí aprendiendo, conociendo, pero son espacios que nos llena de alegría, y sobre todo a las que están detrás de toda la organización, es algo placentero poder ayudar y sobre todo llegar con esta información no solo aquí a Machala, sino muchas provincias más. Las felicito, les agradezco por hoy día formar parte, les deseo el éxito a todas, espero poder dar ayudado de cierta manera con el conocimiento y en otra oportunidad poder compartir nuevamente con ustedes. Sí, muchas gracias. Y gracias, Jessy, por la oportunidad de formar parte este sábado en brindar conocimientos a estas personas excelentes. Muchas gracias, estimada doctora, por la charla. Sin duda, el tiempo siempre resulta escaso, 2 horas es muy poco. Sin embargo, la doctora ha sido muy, pero muy práctica, nos ha dejado recomendaciones. Y sobre todo, ¿no? Poder entender de forma mucho más científica cuando nuestra personalidad, más allá de la situación de violencia que atravesemos, que también nos afecta, obviamente, pero como dijo una compañera aquí hace un momento, no nos podemos quedar en el papel de víctimas. Las mujeres son... Las mujeres somos más fuertes de lo que pensamos. Entonces debemos ser como ese ave fénix, lograr esa autonomía emocional, esa autonomía
espiritual para poder sacudirnos de cualquier tipo de violencia o situación a la que nos encontremos. Por más lideresas que seamos, por más así tengamos un PhD, 5 maestrías, está comprobado en el Ecuador que la violencia hacia las mujeres nos afecta por igual. Así vivamos en el campo o en la ciudad, seamos ricas o pobres, por serlo mucho más explicativa, igual sufrimos violencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Tomar estas herramientas que nos ha dado la doctora y poder aplicarlas en nuestra vida práctica como emprendedoras. Ustedes tienen que ser orgullosas en el sentido de valorar esas fortalezas que tienen. Estamos vivas. La mayoría tenemos salud, sobrevivimos a una pandemia, aunque no tengamos fortuna, pero estamos aquí y siempre cuando hay salud, cuando hay fortaleza espiritual, siempre se puede comenzar desde cero. Así es que espero que esta clase les haya servido y les haya dado algunos insumos para que ustedes continúen con las siguientes clases que van a venir, que ya son más técnicas, pero este programa ha pensado que de qué sirve... Ya, ahora le doy la palabra. ¿De qué sirve hablarles de plan de mercado, de modelo Canvas, si no fortalecemos la parte actitudinal? Entonces, por eso estas primeras clases hemos empezado con estos temas. Ya de aquí en las posteriores semanas vienen temas más técnicos, ¿sí? Que van a requerir de mucha más atención, ¿no? Hoy nos hemos relajado un poco escuchando a la doctora, nos hemos inclusive conmovido, hemos compartido nuestras situaciones personales. Pero yo les digo, y les digo ya en lo personal, creo que todas hemos sufrido violencia en algún momento determinado, de alguna forma. Yo también lo he sufrido. Yo también lo he sufrido, pero yo les digo una cosa. Es momento, como dijo una compañera, de dejar de considerarnos como víctimas. No somos víctimas. Otra cosa es que el sistema sea un sistema patriarcal. Pero nosotros somos mucho más fuertes. Y si nos quieren cortar las alas, nos salen alas de cristal y alas de metal para sobrevolar mucho más fuerte. Así es que agradecer a la doctora, por favor, démosle fuertes aplausos por habernos acompañado este sábado con este tema tan importante. Como ella ya lo dijo, van a tener que realizar un test. Yo el test se los voy a poner en Word con las indicaciones para que ustedes accedan a la carpeta y puedan ver las indicaciones y el link. ¿Sí? Además, recuerden que aquí tenemos 3 ayudantes de cátedra. Beatriz, Marta y se me fue el nombre de la otra compañera. Entonces aquí estamos generando sororidad también, ¿ah? Marta. Presente, licenciada. ¿Cómo está, doctorita? Marta. Buenas tardes. Ahí está Marielita. Maricela. Maricela. Ellas también, ellas nos están apoyando con muchas de ustedes que no tienen problemas con la tecnología. No se desesperen, tranquilas. Vamos a ser pacientes. Lo importante es que si algo no entendemos, preguntemos, y aquí están 3 compañeras que nos están apoyando, ¿sí? Claro, así es. Marta, perdón, doctorita, un ratito. Marcelita. Sí. Gracias a usted también por darme la oportunidad de pertenecer a este hermoso taller. Sabe que he salido adelante en estas tres clases que he tenido hasta el día de hoy. Excelente. Gracias. Y recién también estaba contactándome con una compañerita, me parece que es nueva. Es un gusto poder. Gracias a todas ellas que han tenido la confianza en mí para poderles ayudar. Y estoy, cualquier cosita estoy presta para poderles ayudar. Igual a la compañerita que me indicó en antes, luego de la clase, que se contacte conmigo para yo poder indicar si es nueva. Para poder, igual es aún como. Si es de la segunda, tercera clase, igual cualquier inquietud estoy presto. Excelente, muchas gracias, Maricelita. Bien, vamos generando redes y sororidad. Al final van a haber algunas sorpresas que ya ustedes se van a enterar, para bien de ustedes. Sí, Verónica, Mercedes, ya para despedir, a ver, adelante. Por favor, doctorita, disculpe, me encantadísima yo con las clases, me encanta, estoy bien enseñadísima, dijo. Muchas gracias. Pero tengo una dificultad, doctora, no puedo poner mi asistencia. Ah, ya. ¿Por qué? ¿Pero qué será? No me sale un mensajito y no me deja pasar de ahí. ¿Pero el Gmail? ¿Tiene correo Gmail usted? ¿En Gmail? Sí, pero no me deja. ¿Todas han podido registrar la asistencia? ¿No han tenido dificultad?
¿Ya han podido? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo se registra la asistencia? Ya les pasé el link. Tienen que hacer clic. Doctorita, ¿puede reenviar el grupo que no tengo para registrar la asistencia de este día? Ahí les acabo de enviar. Ya, gracias. Ya. Bueno, ahora sí, nos toca despedirnos por el tiempo. Ya nos hemos pasado con algunos minutos. Por favor, demos aplausos virtuales. Sí, no sé si ya los pedí. Ya me está fallando la memoria. Bueno, feliz. Muchas gracias, cuídense. Una excelente tarde. Doctora, antes de ir, permítito. ¿El link de asistencia? Acabo de compartirlo, por favor, estén más atentas, acabo de compartirlo. Ya. Doctorita, una pregunta, por favor, disculpe. Sí. Yo le había escrito porque recibí un correo que me decía que estoy aceptada a las clases cuando yo ya he estado viniendo ya sí. durante no las 3 semanas. Las que están, no pongan atención a ese video, es para integrar a gente nueva de los cupos que han quedado libres, no se preocupen, no pongan atención a ese video. Y otra cosa, yo ya acabé de hacer el test, ¿puedo tomar una foto del test y subir nomás? Ya está habilitada la carpeta, sí. ¿Pero sí puedo hacer eso? Sí, ya está habilitada la carpeta, pero igual va a haber una semana entera para que lo hagan, no se preocupen, pero si ya quieren hacerlo, hagan, y tienen hecha la tarea semana. Bien, antes de irnos voy a pedirles que todas enciendan su cámara para tomarnos una fotito del recuerdo de esta sesión que nos ha brindado la doctora Verónica. A ver. A ver. Vamos a encender las cámaras un ratito. La fotito del recuerdo. Así es, ya vamos, ya estamos en septiembre, ¿no? Ya casi vamos hacia el 2023. Marjorie, Lady, bueno, ahí está. Excelente, muchas gracias. Gracias, doctora, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana con otra docente de la Universidad Metropolitana que nos acompañe en este proyecto. Y bueno, las clases grabadas también ya se las voy a enviar y los materiales. Que tengan buen fin de semana, un abrazo para todos y ya saben, gracias. No somos víctimas, somos guerreras. Adelante. Un abrazo. Buenas tardes. Un gusto, chao. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Hasta el próximo sábado. Gracias, un excelente fin de semana. Gracias, hasta el próximo sábado. Cuídense. Igualmente.